Voy buscando un árbol que me dé sombra, porque el que tengo calor a mí me da. Estoy buscando un árbol que me dé sombra. Oh, que me dé sombra, que me dé sombra. Estoy buscando un árbol que me dé sombra, porque el que tengo calor a mí me da. Estoy buscando un árbol que me dé sombra, porque el que tengo calor a mí me da. Presumiendo que mi gente se encuentre lista, llega un cronista, protagonista de una historia que le rinde culto al ritmo, el tambor y la cadencia, dando esencia y vigencia a fuertes memorias, reclamando un espacio al interior de una cultura que en ocasiones ha olvidado el esplendor de su negrura. ¡Ay, yeah! ¡Oh, mi humba! ¡Oh, mi humba! ¡Y el mundo! ¡Llegando un bengualé! Corubina, han de llorar. Cuembe, cuembe nama, habla cuembe, cuembe nama.
siento en el alma una gran desilusión por ese amor que se fue con mi querer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una gran desilusión por ese amor que se fue con mi querer. No pretendo ser reemplazo de voces que están ausentes, ni decir que mi oratoria es el único referente. Baile bomba, toques plena, lo que digo vale la pena, y lo importante es la conexión del pasado con el presente. Nace en Puerto Rico, en las costas. Porque el área de la costa es la donde hay la concentración de la población negra por el cultivo de la caña de azúcar. Y los centrales eran ricos aquí, estaba la Mercedita. Habían casas grandes donde dormían 40 o 50 personas en hamacas. ¿Entiendes? Y por la mañana, eso lo oía todo el mundo, una sirena, para levantarse todo el mundo, para ir a trabajar. Negra está triste, porque ya negro murió, porque ya negro durmió, mas nunca va a despertar. Guate que solo quedó, negra no cesa de llorar, ay su dolor, negra está triste, negra sola llora pena, llora su pena y su dolor. El negro que tanto quiso está en los reinos de Dios. Negra está triste, está llorando su amor, está llorando su negro que tanto amó. Los esclavistas trataban de agrupar en una plantación personas que venían de África, pero de distintos lugares en África, de tal manera que no pudieran hablar entre sí. Que traían su religión, traían su música, traían todo. Y entonces, claro, mucha gente se comunicaba más a través de unas formas que sí comparten distintas regiones, géneros rítmicos, formas de comunicación corporal. Pues mira, tenía que sacar toda esa furia, todo ese coraje, todo ese sentimiento. ¿Cómo lo hacían? Se reunían los sábados en la noche en los cañaverales, escondida de los capataces, a bailar bomba. ¡Ay, domingo por la mañana! ¡Cachombo para la Guayanilla! ¡Para el café de tu familia! ¡Si va a buscar la contra para recordarte! Para mí la bomba era el ballet de los negros. Era como un minué. Que era la respuesta popular a la música y a la danza de la aristocracia. Es canto, baile, ritmo. Canto, baile, ritmo. Me levanto, tomo aire, sigo el ritmo. Me despejo en la sangre de una raza que se mira al espejo con las manos, negras manos que se lanzan sobre el cuero. Canto, baile, ritmo. Canto, baile, ritmo. Que la gente así. Los valdiviosos de Ponce bailando ahí. De Ponce, ¿tú lo conoces? Oye, un nombre. La Joya del Castillo, ese era el sitio donde ellos vivían, eran jabales,
y se entretenían con eso. ¿Y yo dónde era? Haití, Mayagüez, Ceguaya. Eso salió de Mayagüez. Ponce nació La Plena y nació el baile bomba. O sea, que siempre cuando se habla de la bomba y La Plena, se habla mucho, o sea, que casi son como un matrimonio, que siempre están juntas. No, yo soy fanático de Ponce porque nací aquí, soy ponceño de verdad. Estaba San Antón, dicen que nació en La Plena, eso primero se tocó aquí en La Joya del Castillo. Pero donde se toca Plena, en verdad, ha sido en Mayagüez. El oído se veraba Plena también, se tocaba Plena también. Si nació en Ponce, en Guayama, en Luis Aldea, en San Juan, no importa porque nació en Puerto Rico. ¿Quién le puso el nombre a ese ritmo? Desde la consabida idea de que estaba todo el mundo bailando en el Arenal bajo una noche plena. Está la famosa historia que es de esta pareja que viene de las Antillas Menores. Se establecen en Ponce. De que había una señora que se llamaba Ana, que si Play Ann. Y empezaban a tocar Plena. Leyana, 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 Leyana. Play, en inglés, play, play, Plena, se quedó Plena. Play and, y que de ahí viene la palabra Plena. O sea, en mi opinión, entiendo de que no. Eso es tan absurdo como otra teoría que hay de la palabra back in, que dicen que viene del inglés de back in. Yo soy de Ponce, el pueblo de La Plena. Aunque algunos dicen que no es de Ponce, pero La Plena que yo conozco no es de la China ni de Japón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Porque La Plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. La Plena que yo conozco no es de la China ni de Japón. Dicen que de Guayama y otros dicen de Bayamón, pero La Plena viene de Ponce.
Es tiempo de un cambio de época y escena, y presento en mis rimas el género de plena, como crónica que narra lo que el barrio bien respira. Es periódico melódico, relatos fantásticos, realidad del arrabal, su pobreza y su músico, historias de sucesos sarcásticos, rústicos, sucesos contados de generación en generación, brindando a la monotonía un nuevo curso de acción. O sea, yo diría que la plena es un fenómeno que surge posiblemente bien temprano en el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando se da la abolición de la esclavitud, la mayoría de los esclavos que vivían en Puerto Rico, pues eran nacidos en Puerto Rico. Pero que ahora verá la playa, pero que ahora verá el palmar, pero que ahora ante el fuego grande con ten bandumba podrá bailar y a la Guinea su zombi vuelva. Coquico, coco, cucaca. Bombo el gran mongo bajo la selva su tierno paso conducirá. Ni sombra blanca sobre la hierba. Ni brujo negro lo estorbará. Bombo el gran mongo bajo la selva su tierno paso conducirá. Contra el hechizo de mala hembra, coco macaco duro tendrá. Estaba centrada en la industria del azúcar, en la caña, que era la industria principal de Puerto Rico, y en la caña pues tiene su tiempo muerto. Entonces, había personas que estaban trabajando 5 o 6 meses cortando caña, después tenían que moverse a la ciudad y hacer otro chiripiar, hacer otro trabajo. Y de esa identificación también de la plena con el ferrocarril, también el movimiento, lo que representaba el tren. Se requería en las centrales y en las haciendas de cada caña, que los trabajadores estuvieran, ¿verdad?, cerca de su trabajo, y empezaron a hacerse poblados, barriadas, al lado del tren. ¿Y quién paraba aquel empuje de una plena que fluía por los barrios como sangre por las venas? Noches enteras bajo la luz de luna llena, la descarga de tensiones por Vidal, Andrés y Pena, de libertos sin cadena, plantaciones ya no queda, la ciudad de nuevo rumbo para familias enteras. En la plena se baila para burlarse del diario vivir, para uno relajarse de todas las tensiones. Puedes haber estado sudando la patria para que me paguen una porquería para yo mantener mis hijos. No me queda más remedio que reírme de la vida. Y nace, yo diría que de un ambiente social de arrabal. Pero se vivía, te fijas. La gente era buena. Se pasaban comida de una casa a otra. Todo eran cosas que pasaban, sucesos. O sea, era como el periódico. De una forma muy particular, a través de la música. La primera plana es la plena, porque esa es la plena, la noticia. La gente no podía leer mucho ni nada, y la plena iba por todos los pueblos cantando los acontecimientos. Como esa cosa tremenda de que una vengadora tintorera se tragase al abogado americano de la Guánica Central. Torera del mar, que se ha comido un americano, ya tenía su espina dorsal, que parecía un barquito andando. La tintorera del mar, que se ha comido un americano. Cuando uno mira a un amigo que se escocota por allí. Oye, Pancho, que te caíste. ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Qué te hiciste? Y le pongo mela. Te caíste, Pancho. Y me burlo de esa situación. Puede que el compositor originalmente componga lo que se llama una especie de estribillo, que es un coro que se repite. Y entonces el cantador de plena, pues improvisa cosas relacionadas con el título, ¿no? Y entonces es lo que llaman la forma esta de llamado y respuesta. Sorry.
esto se le dice plenera? No, panderete y pandero y cuero. Ahora se usan tres o de distintos tamaños para producir un ritmo tal vez un poco más, más elaborado, más complicado. ¿Seguidor? El que seguidor es el que va haciendo tum, 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 tum. Ay, yo estoy lanzando un dinamo, yo estoy lanzando un dinamo, estoy montando un dinamo, tan, 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 se va expandiendo a través de todos los rincones de nuestra patria y todos los sectores sociales, pues vemos entonces que se van incorporando otros elementos. El instrumento vegetal, el güiro. Tal vez el cuatro y la guitarra, y en algunas ocasiones se ha usado el clarinete. Se usa el acordeón, que es un instrumento de los marinos de la costa que lo incorporan a la plena. Cuentas con este instrumento, que a diferencia de este animal... Es una forma media portátil de tener bomba. La bomba es una música que tiene los tambores de bomba. Lo más tradicional, ¿verdad? Son dos tambores y una maraca y los cuas. Dos barriles, pueden ser los acostados o los de pie. Hay buleadores. Que llevan el ritmo constante. Llevan el ritmo constante siempre. Buleadores pueden haber uno, dos, 20, 40. Pero primo solamente puede haber uno. Y el primo pues hace todas las variantes del bailarín y la bailadora. La 10 baila, oye. La 10 la la. Yo siempre he dicho que el ritmo es una fuerza de la naturaleza. Hay muchos ritmos de bomba en las diferentes regiones. Inclusive, algunos tienen el mismo nombre y los ritmos son diferentes. Como el sicá, que hace...
música de Santurce, el Güembe de Sur. Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén, mamá. Que es el más sentimental. Que es el holandés, que es el más vivo de la bomba, que hace así. El holandés del sur es diferente al holandés de Cangrejo también y tiene el mismo nombre. En Loíza pues hay dos ritmos que yo conozco, que es el 6 y el corbé. Tenemos el yubá pues también. Es mucho más rápido el de nosotros que los otros 6 que se tocan. ¡Dígame!
¿Qué están haciendo? Si la bomba es un yuba, el canto no significa nada, es una excusa para bailar. Yuba, yuba, yuba la marine, repícame esa bomba, yuba, repícame esa bomba. Me llevaron a ver la bomba. Yo te juro que eso es una cosa que no se me ha olvidado más nunca. Era una elegancia brutal, cómo bailaban. El baile en el sur es un baile sensual, pero no es explícito. La mujer es coqueta, baila primero para su parejo. Salen ambos bailando uno al otro y hay cierta coquetería, cierta picardía en la forma en que bailan. La diferencia es que en Mayagüez, quien pide los golpes y actúa al frente es el hombre. El hombre lo que hacía esa figura. Tiprá, y meneaba el cuerpo y daba la vuelta así. Jalón, rapidez, mirada, o sea, todo eso junto era un piquete y el piquete es un paso de bomba, una manifestación. Es un reto de yo hago los movimientos y tú haces en el primo lo mismo que yo estoy haciendo al mismo tiempo. Hay que hablar con el tambor central. Tú tienes que hacer ese contacto con ese tambor, que es el que te va a elevar. Bomba éxtasis, que es la parte que va a inyectar de energía al público, porque el éxtasis no va a ser otra cosa que el coqueteo del lenguaje rítmico entre tambor y danzante. La sensación del gusto, el roce de la tela y el sudor pasean juntos. Aumenta los latidos, temperatura en fiebre. El cuero no se calle, pues si calla no soy libre. Llamado y respuesta, resistencia y osadía. Aún con las cadenas, 24 horas al día. Mi voz viaja altiva, sabiendo que quizás no vuelva a ver la luz del día. Tambor, dame el placer del sonido de tu alma. Tambor, cuida mi sueño con tu dulce melodía. Yo como tamborero primo, tengo que pensar un segundo antes que el bailador o la bailarina tire el paso. Es que tú saques el sentimiento. Uno de los gestos que yo le hago a Chichito cuando estoy bailando. Mira, esto del diario vivir, ¿qué pasa? Ay, ¿qué me importa? Porque en aquel entonces se pensaba en el coraje por ser esclavo, por el sufrimiento, por el trabajo del diario vivir. Pero, ¿y hoy en día no sufrimos? Una buena bailadora puede hacer que el tambor suene de formas diferentes. Pues le iba pidiendo al compadre. Compadre, viene el paso. Compadre, que voy. No me ve que estoy bailando. Es que el tambor dice, ah, pues tú quieres más ritmo. Se sienta en horquetilla, se lanza y se taga, taga. Tiquín, 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 tiquín. No hay quien baile un lero como Diego. No hay quien baile un lero como Diego. No hay quien baile un lero como Diego. Cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló.
esto es como una labor detectivesca, o sea, es a base de testigos que vivieron eso y lo que recuerdan. Yo llegué al momento que pintaba de memoria. Es un baile de comunidad. Se reunían como cualquier otra fiesta. Catimboré, catimboré. Le sacaban versos a todos los vecinos. Si tú peleabas con un vecino, le sacaban una bomba. Puede ser que una cantadora de bomba salga a cantar para dar un mensaje a otra persona que esté allí. Para Bandera es una anécdota familiar de una mujer que sabe que su esposo la está engañando y ella es cantadora de bomba. La persona con quien el esposo la engaña es una bailadora. Y esta mujer escoge utilizar el evento de la bomba para darle una lección a su rival. El caballero, pues, es un tocador, un repicador, y la persona que está además en este triángulo amoroso sale frente a la mujer que va a cantar, que es la esposa legítima del tocador. Palo de bandera, varille catre conmigo, no, que tú tienes la cara larga como la mula del tendal, y tú tienes la pata flaca como playero de la mar. Mirando por el balcón, me acuerdo yo que una vez veo esto, esta escena de cortaron a Elena, es que en realidad habían cortado a una mujer y entonces la llevaban en un sillón. Viernes en la noche, luna en cuarto menguante, parada 22 de la plaza del mercado en Santurce. Elena se pasea cantanera, viviendo su presente sin saber lo que le espera. La gente conversando, la BBC tocando, las latas de cerveza en el piso van quedando. Vecinos de la zona ya cerraron su ventana. Elena y su crónica de una muerte anunciada. Llegó Elena, preciosa Elena, ¿qué te parece Elena? Este hip hop con la plena. Vives tu vida a tu modo, sin manera, y por eso, nena, te cortaron sin problema. Elenas mueren cada día por maltrato, aún con 911 y con la ley 54. Según me cuentan a mí las personas que conocen a Elena, pues Elena era una persona, yo no le puedo llamar ni mala vida, ni no sé, porque... Vida alegre. Vida alegre. No era puntitota, ella buena. Elena, ven pa' acá.
madre, que le he traído el pantalón. Mamita, si tú lo vieras, tiene una mirada encantadora. Échame la bendición. Gracias, pruébeselo. Esto se lo he traído, fíjese. Es un pantalón bellísimo. Eso se lo traje desde España. Para usted. Es hermoso. Hasta luego, padre. Hola, mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda. ¡Qué cosa buena! Jiménez, alias Canario, fue integrante del cuarteto Victoria de Rafael Hernández. Era un marino mercante que se había establecido en Nueva York. Pero entonces Canario conoce Nueva York, ¿no? Según cuentan, unos músicos ponceños que estaban tocando plenas. Y esas plenas, este Canario las produce en discos en Estados Unidos. Cuenta una realidad del puertorriqueño de la isla versus el puertorriqueño de la ciudad de Nueva York. Los puertorriqueños fuimos entonces pioneros de esa migración y tenemos tanto que enseñarle al mundo con respecto a eso hoy. La plena y la bomba estaban ahí, pero no fue hasta que llegué a Nueva York buscando, qué sé yo, esos deseos de seguir superándome. Cuando uno está en Puerto Rico pierde de perspectiva un montón de cosas. Aquí la gente quiere tocar bomba, la gente quiere tocar plena. Me siento que yo estoy en Puerto Rico allí. Yo he creado mi Puerto Rico. Instantáneo de la plena es una cuestión allá en la casita de Chema. Llegó fulano con su pandereta, llegó el otro. Pues son los instantáneos. De momento se hace un grupo. Instantáneo de la plena. Bueno, estamos aquí en el Rincón. Rincón Criollo. Hacen 25 años que está aquí. La fundó el señor José Soto, conocido por Chema. Porque yo nací en una casita como esta, que era de mi abuela. Y este solo es vacío aquí, un hoyo como de 15 pies para allá abajo. Poco a poco se dieron cuenta que ya viene ese terrenito que se podría ahora usar como para sembrar, como agruparse. Puede mirar alrededor, hay muchos símbolos de la isla, pero también evidencia de que estamos en Nueva York. Ellos mismos construyeron a base de tabla una casita. Entonces la dinámica era, pues mira, vamos a celebrar lo que somos y vamos a tocar plena aquí. Un solar rescatado por miembros de la comunidad. Una nostalgia geográfica hacia la isla y una nostalgia histórica también. Tan cerca de donde estás tan lejos. Soy un jibarito, si no lo sabía, y soy como el coquí.
este es el eslabón entre Puerto Rico y Nueva York. Nosotros no tenemos Piñones, no tenemos Loíza, nosotros tenemos simplemente un sitio que se llama el Rincón Criollo. El encuentro en ese sentido mantienen todavía ese elemento comunal bien importante, que uno lo ve todavía si va a Loíza, por ejemplo, y ve esos bailes de bomba, esa importancia de incorporar a las personas de distintas generaciones. Mi infancia me ubica rápidamente en esa expresión de pueblo, de los toques de bomba de medianía alta, el sector Colobó, en Loíza Aldea. La casa donde yo me crié era exactamente al cruzar la calle de los hermanos Ayala. Mi primera pintura, mi primera expresión gráfica fue un baile de bomba. Hasta hace muy poco, para ir a Loíza solamente había una carretera. Y eso ha hecho que en Loíza se haya mantenido una población que retiene muchas de sus características tradicionales. Y entre ellos se manifiesta en la fiesta de Santiago Apóstol. Eran el contexto en que se daban los bailes de bomba. La alegría que durante toda la fiesta reina en el poblado se manifiesta en los animados bailes de las máscaras. El vejigante para mí, yo diría que representa ese espíritu libre de raíces africanas que necesitaba salir sin problema ninguno. Suene tambor pa' que se siente en toda mi casa. Suene tambor que así se alegra mi alma y mi corazón. Alerta mi raza. Se escapa un cimarrón monte abajo, noche y día. Ve escapando del hierro caliente que marcó su vida. Sigue el sonido de tambores que lo llevan, sus dioses lo guían. Mientras al cielo una oración eleva, la reunión que precede la gran fuga. Se oyen cantos y la madrugada llega. Nuestra historia que alimenta una memoria que lucha contra el olvido que a su paso pega. Desde que los tambores empiezan a calentar, comienzan a acercarse los espectadores. Todas las personas se ubican alrededor del tambor. Salen las estrellas de la bomba, como yo digo, ¿no? Que son personas en el barrio veneradas. Empezamos a cantar, a bailar, a tocar, y de momento el resto del mundo deja de existir. Pinturero, ay, hay que ayuda a la marile, hay que suene los barriles, hay que ayuda, 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 hay que ayuda, ayuda, lire, ayuda, 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 ayuda a la marile, ayuda, 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 ayuda a la marile. Ayuda, 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 ayuda a la marile.
En 1950, quizás eso viene ya desde fines de los 40, César Concepción hizo su plena moderna. Hay varias cosas en la década del 50 que influyen en cambios en la sociedad. Viene la radio. La radio trae influencias extranjeras. El que tiene un Radio Andrea por el mundo se pasea. Mucha gente también viene de la ruralía, de pueblos pequeños del interior del país a la zona metropolitana de la capital. La emigración hacia Nueva York, Chicago y otras áreas de Estados Unidos, y luego la televisión le da remate a muchas tradiciones orales, tradiciones comunitarias, tradiciones de pueblo. En ese momento la plena estaba sumamente popular. César le inyecta otra dinámica a una plena social, bailable, no de arrabal. Aunque tú no sepas quién la está tocando, tú la escuchas y tú dices, esa plena, ese es César Concepción y su orquesta. A la cual yo pertenecí como por 5 o 6 años. Y ahí comenzó un poco la plena ya a usarse más en los salones de baile de la llamada sociedad. Al llevarle ese género a un grupo social nuevo, como quien dice, pues estaba legitimizando la plena. No se fue a la raíz folclórica de la plena. Se alteró la forma, amplió la forma. A él se le ocurrió una idea sumamente feliz, y es escribir una plena a cada uno de los pueblos. Yauco, pueblo perfumado, con la esencia del café, desde lejos se te ve sobre un monte recostado, y la gente se inhibe un poco ese movimiento de la plena callejera que matete, te tiran, que están hasta descalzos con esas faldas sueltas. Cuando ya evoluciona la plena y se mete en el salón, entonces Ponce regresa como a la rigidez de la danza vieja. En San Juan se bailaba en el condado y en el escambrón. Entonces los bailes se tocaban de sol a sol y todavía no iban orquestas negras a tocar. Y Mingo me dice, mira, Ruth, vamos a ir para el condado, pero tienes que venir temprano con nosotros porque hay que entrar por la puerta de atrás. Y digo, que me digan una sola razón por la cual yo no puedo ir a entrar. ¿Por negra? ¿Negrique? ¿Y qué? Y le digo, Mingo, mira, váyanse ustedes primero. Ustedes entren por donde ustedes quieran ahora. Yo voy a entrar por el frente. Me he visto como una reina, bien delgadito, un traje drapeado blanco en jersey. Y me hace una capa negra de velvet con más galones que MacArthur. Yo me quedo en casa de unos amigos. Tenían un carro que se llamaba
Packard, viene el chofer para el carro. El portero era como lo que hoy son más o menos unos bouncers. Estaba vestido, lo que parecía más bien un pingüino, como que temblaba así, pero no me dijo una sola palabra. Yo solamente dije, buenas noches. Ahora, cuando estoy dentro, yo digo, ¿ahora para dónde yo voy? Porque yo nunca he entrado a este hotel. Y entonces viene un mozo con unas bandejas. Yo le digo, joven, usted tiene la bondad. Y me dice, ¿dónde está tocando la orquesta Jupiquis? Me dice, ay, ¿cómo no, señorita? Y dije, ya me gané la pelea. Me dijo, señorita, no me dijo negrita. Pasa esa puerta, hay unas cortinas gris. Detrás de esas cortinas gris, este es el salón grande donde está tocando la orquesta. Dime, ¿a dónde es que está tu abuela? Eres un negro enchamao. Los dos grupos que más se destacaron en ese momento, lo que los destacó fue precisamente tocar géneros de aquí, en este caso César Concepción, en este caso Cortijo. La magia de Cortijo es que esos ritmos se meten en un combo que tiene saxofón, que tiene trompeta, que tiene piano.
dimos a conocer que aquí existía Puerto Rico y que tenía una cultura. Ya cuando entra Cortijo, entra con un sonido agresivo. A pesar de que no usaba la percusión típica, tenía el sabor tradicional. La esencia. El swing. Cortijo, al igual que Mon Rivera, tiraron el puente, pero tiraron el puente de nuevo a la raíz. En sus raíces estaban tan profundas en el ambiente social en que se crió. Cortijo era de la 21 y eso era un barrio bien vital donde había mucho músico, donde se tocaba mucha plena y hasta se llegó a tocar bomba. Y Mon Rivera pues proviene de ahí, de Mayagüez, de un barrio, Dulces Labios, donde la bomba y la plena es parte también de su cultura. Mon Rivera era el padre, Ramón Rivera Alers. Compuso muchas de las canciones que después popularizó Efraín o Mon. Era famoso por el uso del trabalengua. Entonces Mon coge ese recurso y lo utiliza. Es hermano mío Mon Rivera. Mi papá era Ramón Rivera Aler. Mi nombre es Ismael Rivera Ocolay. Muchas de estas plenas recogen la temática de los personajes de la ciudad de Mayagüez. Como es el caso, es una pena que no pudiéramos cantarlas todas. No podemos cantar las canciones de Mon, porque May no demanda, qué complicación. Oye, él me decía, ¿dónde estaba papá? Yo con mi clavalengua te la voy a explicar. No podemos cantar las canciones de Mon, porque May no demanda, qué complicación. Fue realmente un meteoro que surgió ahí. Pero el combo de Cortijo, además de grabar plenas, grababa bomba. Se le hacía un poco difícil tocar los otros dos ritmos, que era el yubá y el holandés. ¿Qué pasa? Todos los números pues, se tocó en forma de sicap. Y dicen dos. Vamos todos a bailar bambulé. Vamos todos a bailar bambulé. Aquí tocaba Cortijo, señores, y lo cantaba Ismael. Vamos todos a bailar bambulé. Bambulé, 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 bambulé. Vamos todos a bailar bambulé. Vamos todos a bailar bambulé. Vamos todos a bailar bambulé. La más chiquita y la tibiaquita, bailila, mira, bebé. Vamos todos a bailar bambulé. 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 Que la plena y la bomba estaba como en peligro de extinción. O sea, cuando hablamos de peligro de extinción es que esto se conservaba y se cultivaba en familia. Y entonces surgen estas versiones de tarima por parte de, inicialmente, familia Ayala y luego familia Cepeda. Estamos orgullosos de Rafael Cepeda. Comimos bastante con estos tambores. Nos dejó una herencia para el mundo. Imagínate, uno va creciendo con eso. Ese es el alimento diario de nuestra casa. Te persigue, como el arroz y la habichuela. Es como la comida, ¿verdad? Que tiene pimienta, tiene esto, tiene lo otro, ¿verdad? Sabe bien. Para mí, haciendo la comida, cantando diferentes canciones y con alegre. Y mire, esa cocina está llena de la energía positiva que nos distingue como puertorriqueños. Pues yo no olvido el caldo santo, porque esta es una de las recetas que se cocina en familia. El viejo nos enseñó eso a nosotros. Para tú saber lo que tú sabes, tienes que saberlo enseñar. Esto todavía sigue siendo historia oral. Si tú no te ganas el favor de los mayores, tú no te enteras de lo que esto se trata. Éramos músicos profesionales aprendiendo y colaborando con estas personas que nosotros consideramos que son unos maestros, maestros de la tradición. ¿Quién quiere? ¡Qué bueno usted toca la bomba! ¡No se vaya a equivocar!
genuino. ¿El de verdad? ¿El genuino? Irme a mi tierra, Puerto Rico. Pasar allá lo que me queda. Yo quiero que cuando muera no haya tristeza ni llanto. Que me cubra mi bandera a golpe de bomba y plena me lleven para el campo. Significa la tierra, significa de donde nosotros vinimos. Lo siento en mi cuerpo. Campo, yo vivo triste, cada día sufriendo más. Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta bomba, me voy a morir. Algunas veces soñando de eso, las palmas, las de Coquí. Es una cosa bien como divina, qué sé yo. Es un cuadro, ¿eh? Como una cosa así en la luz, güey, de personas moviéndose y eso, como es la isla cuando uno la ve desde el cielo que está bailando con el Atlántico. Por mi ventana.
por la plaza. De pronto un apagón solo penumbra. Abriste esos dos ojos que luceros. Entonces se formó tremenda rumba. Así entre tropezones di contigo. Y entonces frente a frente nos miramos. Tú tan contenta y yo en siendo géneros en evolución y géneros en crecimiento y en cambio. Coro y verso entrelazados sin esfuerzo natural es lo que nace cuando nace desde adentro. Y así la plena se regaba como el polen que se riega por abejas de la costa hasta el centro. Son los panderos que instrumentos de este ritmo, como le dice pandereta, pues plenera no es lo mismo. Los panderos de plena se pueden llevar para cualquier evento. Las huelgas hoy en día pues se acompañan con plena. Un evento importante, un evento deportivo. Van en la esquina, en el barrio. ¡Marcha Reyes, plenero de la 21! ¡Marcha Reyes, plenero de la 21! ¡No te asustes, cosa buena! ¡Mira, mira, mira, Julia! ¡Cantando la plena, te bravo! ¡De la 21! Qué lindo. Que seguro te visitan.
hay color, hay alma. Un alma musical. Oiga tambor, ante usted yo me presento. Soy el sí y represento y le brindo mis conceptos como aquel que se le brinda a los cuatro elementos. Señor tambor, para mí sería ridículo el decir que no soy músico si me voy por lo electrónico. Eres base, origen, inicio de historias que se cantan entre el tiempo y el espacio. Señor tambor, sumamente necesario y difícil es dejarlo como es dejar un vicio. Un individuo sonando ritmo con un tocadisco. Dentro de la historia del rap y del hip hop, muchas de las figuras más importantes son puertorriqueños. Otra vez, la parte puertorriqueña se borra y se lo pintan como algo puramente afroamericano. Con esa crisis de identidad que hemos tenido toda la vida, tomamos las cosas nuestras como una cosa marginal a la cual no le adjudicamos la importancia que tiene, que la tiene. Si quieres hacer la música tuya, habla con respeto. Porque se quiere estudiar las cosas puras, o esto o aquello, pero no la relación, que para mí es la parte más fantástica. El reggae, la plena, el merengue, el palo dominicano, o sea, la bomba es parte de lo que es nuestra identidad puertorriqueña y lo que es nuestra identidad caribeña. Y la pregunta, ¿quién yo soy? ¿Dónde está lo mío? ¿Qué es lo que hacemos con lo que es mío? ¿De dónde es que yo vengo? Lo que usted tenga aquí y lo que usted acumule aquí, atesore aquí la mente y el corazón. Estudie, supérese, lo demás es papa frita. Era un jardinero, ¿verdad? Y mira lo que él le alegaba a todo el mundo, ¿verdad? Que si las raíces están bien, todo florece. Esquivo, escribo lo que siento y vivo. Como raíces que se extiende sin medir alcance. Es lo que somos, miramos hacia el horizonte. Tira para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Mi corazón palpita, estable está mi pulso. Señal de vida y presencia, siempre voy por la excelencia. Y mantengo a distancia que el abuso y la ignorancia. Dime si es falso o cierto, dime si hay consenso. Que somos más del 10.8 que salió en el censo. ¿Y qué somos? Somos oasis frente al desierto. ¿Y qué soy? Soy negro con orgullo y represento. ¿Y qué somos? Somos un pueblo hermoso que camina. ¿Y qué soy? Sujeto que da gracias por la vida. ¿Y qué somos? Siempre entrego en el Caribe. ¿Y qué soy? Maestro ceremonia, participo de mi historia. Que alimento mi memoria. No hay espacio para olvido. Hay mucho que recorrer. Te pregunto, ¿estás conmigo? Thank you.
somos, somos oasis frente al desierto. Somos fruto de nuestro ayer. Y que soy caribe con orgullo y represento. Somos fruto de nuestro ayer. Y que soy sujeto que da gracias por la somos vida. Somos fruto de nuestro ayer. Y que somos, somos un pueblo hermoso que camina. Somos fruto de nuestro ayer. Somos fruto de nuestro ayer. Somos fruto de nuestro ayer. Se pula.
perdió. Se lo perdió.